significa para ti esta exposición aquí en Aldana Verde? Pues ha sido una sorpresa y ha sido un gusto, porque es uno de los lugares para mí emblemáticos. Que conozco desde que era pequeñito, porque yo soy de un pueblo de aquí cerca y ahora vivo aquí. Entonces para mí es un lugar eso de celebraciones, de comuniones, de bodas y ¿por qué no hacer una exposición? Además tenemos la suerte de estar en un marco privilegiado donde vinieron a cantar y a personas como Farinelli, como Scarlatti, como el señor Francisco de Goya, al que admiro enormemente, Villanueva, en fin, voy a decir unos cuantos porque los que se queden fuera se pueden enfadar, ¿no? Y a mí, pues, Rusiñol, el maestro Rodrigo, es que claro, hay tantísimos, yo lo comprendo porque es un lugar que fascina la luz, está regado por dos ríos, un paisaje soberbio, que se domesticó desde hace casi 600, 500, ¿no? De la calle de la Reina que tenemos aquí al lado, 3 kilómetros, que ya ves tú, ¿no? Que no es ninguna tontería, frondosísima. Eso, por ejemplo, a mí, de pequeño, me fascinaba. O sea, cuando yo venía con mi padre y sentía la sombra, la frondosidad, el verde, pero verde, 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 que te quiero verde, yo decía, Dios mío, no puede haber un sitio tan más bonito que este. Son piezas, digamos, entre comillas, desiguales, porque hemos traído biombos, hemos traído algún trabajo sobre papel, que representan toros, los biombos, pues son pues esos cerramientos, separación de diferentes ambientes. Yo este lo pinté pues, para el estudio que tenían en, bueno, yo tenía una bordilla donde trabajaba en Madrid hace tiempo, entonces la bordilla tenía mucha caída y entonces pues fijaros cómo era enana, pero bueno, eso no quita ni pone para que una persona esté a gusto. Yo no estoy de acuerdo eso de que en muchos casos se dice que en casa del herrero cuchillo de palo, no. En casa de un pintor o en casa, no, en nuestra casa no. En nuestra casa tiene que haber cuadros, tiene que haber cosas bonitas, porque para nosotros la hermosura es un mandamiento número 111. Se dibuja muy poco. Parece que lo de dibujar nos retrotrae a la tradición y parece que esto es una cosa que hay que decirlo con mayúscula, que está denostada. No es cierto, no debe de estar denostada, porque nosotros, las personas, no, es muy fácil ahora dar un interruptor y que salga la luz, pero tú te das cuenta hasta que llegó un señor, porque claro, imagínate hablar de eso, hablar del avión, hablar de internet, pues ¿qué quieres que te diga? Fíjate qué comparación entre esto, que es práctico, pero que nos abre muchas alas a nuestro mundo y que alguien te diga, hombre, mira, esto de dibujar creo que hay que recuperarlo. Yo soy de esa opinión. Soñar cuesta mucho, muchísimo, pero yo de verdad creo a cualquiera, a mis hijos, a mi círculo de amigos, a toda la gente, que porque soy de los que dicen que la operación favorita es sumar y multiplicar, hay que sumar siempre.